Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un municipio de Chalatenango. Nos encontramos en el municipio de Comalapa. Estamos ubicados acá ante una impresionante vista, muy cercano también a la montañona. Pero déjenme contarles lo maravilloso que tiene este lugar para que ustedes puedan visitarlo. Además, recuerden que Vagando con PH, usted puede disfrutar de todos los destinos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Yo le recuerdo que comparta cada uno de estos videos para que más personas a nivel nacional e internacional conozcan los impresionantes lugares que tiene nuestro país, El Salvador. Así es que veamos todo lo que tiene este impresionante municipio. Estamos aproximadamente a una altura de 629 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 28.22 kilómetros cuadrados. Este municipio limita al norte con Dulce Nombre de María, al oeste por La Laguna, al sur por Concepción Casaltepeque, al oeste por Santa Rita y Dulce Nombre de María. Este municipio tiene en su administración 4 cantones y 20 caseríos. Entre ellos está Cantón El Morro, Cantón Huachipilín, Comalapa, que el significado de su toponimia que es Río de las Lajas o Río de las Piedras. Sus fiestas patronales se celebran la segunda semana de enero. Es una fiesta tradicional para los negociantes. Tenemos también las fiestas del 1 al 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís y del 14 al 15 de agosto en honor a la Virgen de Asunción. Dentro de la producción agrícola, muy tradicional, que se caracteriza el frijol, el maíz, el maicillo, el ayote, algunas hortalizas que sirven para el cultivo y consumo familiar. Tenemos además, dentro de la producción artesanal, dentro del municipio hay un importante dato en el cual se elaboran redes, hamacas, cinchos, bolsas de mezcal. Parte de esta producción es a nivel local y que en ocasiones se puede visualizar que se pueden realizar festivales como por ejemplo el festival de la cebadera más grande. Además, podemos encontrar acá diferentes lugares atractivos para poder visitar en cuanto a la parte de la cultura, de la tradición y, por qué no, de los destinos naturales que ofrece este lindo municipio. Así es que vamos y continuamos con nuestro recorrido. Y es así como hemos realizado este impresionante recorrido en el municipio de Comalapa. Por favor, no olviden que al segmento Vagando con PH conocemos los destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. No olviden, en efecto, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su comentario, comparta esos videos, deje su like y nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. ¡Saludos!